Trabajadores de la empresa El Ícaro acataron un paro desde las primeras horas de este martes. Fueron 60 vehículos los que se estacionaron a la altura del primer paradero del distrito de La Esperanza, en señal de protesta por la ampliación de ruta que beneficia a la empresa Nuevo California. Según indicaron, constantemente hay desigualdad entre las diversas líneas de microbuses. Lo primordial acá es que acá había una injusticia. La empresa Nuevo California, porque tiene el sustento de dinero, todo, hace acá en La Libertad, hace lo que ellos quieren. La M36, ellos de la noche a la mañana han metido plata por lo bajo y han sacado la resolución que ya está hecho. Y se han pasado por encima de nuestros derechos, de todas las demás empresas. Ellos por lo que tienen dinero, hacen ampliación de la ruta, aquellos que ya han hecho, y ahorita no hay ese permiso para hacer ampliación de ruta por el centro. La empresa California también paralizó sus labores con más de 120 vehículos. Ellos se ubicaron a la altura del Cenati e indicaron que esta ampliación los afecta directamente, pues ahora, al igual que ellos, la empresa Nuevo California también circularía por la calle Manuel Seoane, poniendo en riesgo la integridad de la población, pues debido a lo angosto que son las calles, podrían ocasionarse accidentes. Mi representada nos está afectando de una manera atroz. No solamente por lo económico, sino vamos a la parte de la ciudadanía que está siendo perjudicada. ¿En qué forma? Nosotros venimos sirviendo todo lo que es Manuel Seoane a Plaza Vea. Es una ruta que está bien servida. Son tres rutas que pasamos por ahí. En cambio, estos señores pretenden irse también a Plaza Vea, pero no por otro lado que no genere conflictos, sino también meterse a la Manuel Seoane. Han intentado meter dos rutas. Entonces, ya hemos tenido nosotros conflictos en el tiempo del señor Salomón Espino, cuando hicimos una paralización porque no podíamos, porque la calle de Manuel Seoane es muy estrecha. ¿Y qué va a generar esto? Va a generar conflicto, va a generar que haya accidentes de tránsito. Según indicaron los dirigentes, anteriormente se han reunido con personal de la Municipalidad de Trujillo, pero no llegaron a ningún acuerdo. Y este martes tenían una reunión pactada en horas de la mañana para buscar soluciones, pero lo que ellos piden es la anulación de la ampliación de esta nueva ruta. La norma va a estar por encima de la seguridad de la ciudadanía. La norma puede vulnerar la salud, el bienestar de los ciudadanos. No creo que sea así tampoco. Ellos han hecho contra ese reglamento, han ampliado su ruta por el centro. Por eso estamos haciendo este paro hoy día. Que la anulen, la ruta que les han dado, la M36. ¿Ustedes han tenido reunión con alguien de la municipalidad provincial? Ayer, conversar. Justamente ayer hemos tenido, nos hemos acercado al alcalde para que y el alcalde muestra excusas. Muestra excusas sobre excusas y hoy día tenemos otra reunión. Cabe recalcar que durante la paralización en el distrito de La Esperanza, continuaban transitando de manera normal las unidades de la empresa Nuevo California. Esta actitud no fue bien tomada por los protestantes.